eat of me. Bien, bien, acá pues visitando Viva la Mañana, es la primera vez que Excelente, puedo bienvenido. Pero es con algo nuevo y algo que sí vale la pena presentarlo acá. Maravilloso, muéstranos por favor, Rafa, aquí lo tenemos, se lo vamos a mostrar amigos para que vean la nueva producción de OVNI, aquí lo tenemos. Y bueno, los felicitamos de verdad por este trabajo, Rafa, ¿y qué más estás haciendo? Ahorita la pura promoción. Pura promoción del álbum, el álbum se llama Los Verdaderos Propósitos de Dios, uh-huh. Es un álbum conceptual. Y ya pues una canción ya tuvo la oportunidad de estar en varias listas de la radio salvadoreña. Ahí las estuvimos escuchando. Y pues estamos en la promoción de este álbum y ya se encuentra en tiendas como Super Sonido, CD Planet,
Fuera del Salvador está en latienda.com.sb. Me encanta la portada. Y sí, bueno, ese es un concepto bien urbano, pero super tiene su pila. Excelente. ¿Qué te parece, Benito? A mí, lo escuchado me gusta, tiene... Bueno, lo que pasa es que yo a la gente de OVNI, debo ser sincero, los conozco desde que ni siquiera eran OVNI, se llamaban CARN. Éramos jóvenes e indocumentados. Eran jóvenes, todos de esta estatura. Yo sigo igual. Yo sigo igual, dice Rafa. Yo sigo igual. Rafa no crece mucho y obviamente, o sea, de las cosas más preciadas que yo tengo es el cassette que me llevaron cuando yo trabajaba en la femenina por primera vez. Entonces, que me llevó un amigo de ellos para escuchar, que era una serie de canciones increíbles. Y que después me lo masterizó Rafa en un CD. Pero una serie de canciones, te digo, increíbles. ¿Y qué edad tenían en aquella época? Rafa, tenían... Y ya te dije que éramos jóvenes indocumentados. Yo creo que no llegábamos a los 18. No, tenían menos de 18 años. Y sí, éramos... Y desde esa época, pues, les conozco la trayectoria. Siempre he dicho, y lo he dicho en público y lo vuelvo a repetir, para mí Rafael Alfaro es el mejor compositor de música pop, rock, que existe, obviamente, bueno, en es algo en nuestro país. No, y siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir porque la verdad es que... Él es bien sincero. Esto, sí, no usamos el superlativo porque se vería raro. Sí, por eso te digo. y sí, me pareció interesante. Me gustaría después, obviamente, analizar el álbum y ver todo eso. Claro, para aquí le va a quedar, maestro, para que excelente. Usted nos dé su crítica constructiva. Porque aparte que los tengo todos. Ah, claro, por supuesto, te falta este, dale. Y vas a encontrar un aquí par de rolas interesantes que son remembranza de las primeras. Sí. Bueno. Mira, les vamos a entregar las caricaturas. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Para que se rían un poco, hombre. Ah, qué bonito. Para que muchas gocen gracias. Un poquito con el equipo de Vivo de la Mañana. Gracias. Y bueno, éxitos enormes, Rafa. Yo sí tengo una pregunta para ti. ¿Cada cuándo te rasuras la cabeza? Cada sábado. ¿Cada sábado te rasuras? Cada sábado. Lo malo de raparse es que vuelve a crecer el pelo. Ah, no, pues claro. Porque eso, andar así es la evolución casi completa. Solo que hay zonas donde ya no crece. Bueno, pero es que estás buscando... Unas cuantas. Eso eventualmente... Estás buscando sacar las dos materias que te faltan para graduarte de androide, básicamente. Sí, ya... Ya somos la evolución más allá. Caminando. Más allá. Muchas gracias, chicos. Bueno, nosotros continuamos con más de Viva la Mañana. Vamos a pausa. Ustedes quédense porque todavía vienen unas recetas con pavo para chuparse los dedos.